Buenas noches, estimados Isaac y Fátima, que son los únicos. Buenas noches. ¿Me escuchan, sí? Buenas noches. Vamos a dar unos 2 minutitos a ver si se conectan todos sus compañeros. Bueno, creo que vamos a empezar ya, señores. Tengan todos muy buenas noches. Espero que hayan pasado un feliz y descansado fin de semana. Espero que hayan hecho sus ejercicios. Si no, aquí lo vamos a hacer. Y según instrucciones que he recibido, pues me dicen que algunos todavía no han avanzado con sus laboratorios de la plataforma. Me gustaría saber quién puntualmente tiene problemas para realizar esos laboratorios. Y si no, pues le vamos a dedicar aquí unos par de minutos a explicar cómo deben de elaborar esos laboratorios, porque eso es requisito para que ustedes puedan ser evaluados en su desempeño. Así que voy a iniciar dando una demostración, porque alguien tiene duda en cómo realizar esos laboratorios. Vamos a explicar aquí cómo hacerlo. Voy a compartir ahorita mi pantalla. Bueno, en primer lugar, todos deberían de tener acceso a esta plataforma. Me gustaría saber si todos tienen acceso o alguien aún no tiene, porque eso es lo primero, ¿verdad? Que todos les haya llegado su usuario y sus credenciales para poder ingresar. En este caso, a mí me aparecen tres cursos, pero a usted solo le va a aparecer uno, ¿verdad? Que es extra avanzado. A mí me aparecen todos estos porque son otros cursos que he dado, que estoy dando, pero a ustedes les debería aparecer este de Excel avanzado. ¿Me confirman si todos tienen acceso, por favor? En mi caso, sí. Sí. Igualmente, sí tengo acceso. ¿Los demás compañeros tienen acceso a la Sí, plataforma? tenemos acceso. Sí, también tengo acceso. Ok, entonces vamos a explicar acá brevemente cómo realizar esos laboratorios por si alguien tiene problema, ¿verdad? Se fija aquí al solo entrar, como les digo, les va a aparecer sus cursos. Usted tiene que entrar al curso en el que está inscrito. Y acá, en la primera pantalla, aparecen las secciones que comprenden ese curso. Entonces aquí está la sección 1, que es toda la función indirecto y sus variantes que hemos visto la semana pasada.
está la sección 2, que es la que vamos a ver, iniciamos esta semana, la sección 3 y la sección 4. Cada una de estas secciones tiene sus apartados, ¿verdad? Entonces usted lo que hace es que despliega la primera sección y en la primera opción que le salga, usted va a dar clic. Ok, estando ahí, vean, lo primero que a usted le va a aparecer, por ejemplo, sería esto, la lección 1.1. Aquí da una breve explicación en qué consiste el primer tema. Luego hay un video de explicación, un breve video de un ejemplo, un ejercicio práctico. Luego está el laboratorio 1. Acá es donde usted tiene que venir y tiene que completar este laboratorio. Usted va llenando cada uno va llenando las opciones que usted considere verdaderas y al final pues le va a dar a enviar. Lo mismo tiene que hacer, lo mismo hay para cada clase, cada día, ¿verdad? Por ejemplo, después vimos lo que era la función indirecto con validación de datos. Usted puede leer ahí una breve descripción. De ahí hay un video donde también usted puede auxiliarse. Si la clase pues no le quedó claro, igual acá puede verlo un ejemplo que hay acá. Y también ustedes saben que los videos se suben al canal de YouTube de inglés corporativo. Entonces ahí puede buscar usted el día y a su servidor. Y ahí va a encontrar los videos que también se han dado en cada clase. Entonces, como les digo, cada día tiene su objetivo, su video y su laboratorio. Objetivo, video. Aquí tenemos el laboratorio 2. Entonces, igual usted revisa todo el laboratorio, usted va marcando según usted considere. Ok, y de ahí le da enviar y ahí usted ya completó su laboratorio. Luego, en la clase 3, que vimos funciones independientes, hay un video que explica las funciones que vimos. Yo pues les di un plus ahí, les di unas funciones más que son bien importantes con las que se trabaja bastante para el tema de concatenar y trabajar con funciones de texto. Luego viene el laboratorio, de igual manera, y el último día, pues que vimos el día viernes, que lo que vimos fue anidación de función indirecto y concatenar. Igual ahí va a haber hay un video de ejemplo. Estos videos, estos ejemplos que están aquí en video no son los mismos que vemos en clase. Estos son solo como una breve explicación. Y luego pues viene el laboratorio, ¿verdad? Entonces, estos son los que ustedes tienen que completar para que no tengan problemas en su evaluación. Entonces me dijeron que les solicitara que llenen esos laboratorios para los que no lo han hecho. Los que ya lo hicieron, pues excelente, sí. Pero los que no, por favor, tienen que llenar ese laboratorio, ¿verdad? Por lo menos este día tendrían que estar completados todos los de la semana pasada. ¿Tienen alguna duda, estimados? Perdón, profe, Metzi le saluda. Consultar entonces hasta el laboratorio 4 teníamos que haber llegado la semana pasada. Sí, o sea, va, les queda el fin de semana para que ustedes hagan todo en los laboratorios, ¿verdad? Sí. Entonces, pero a este día tenían que estar hechos ya los cuatro de la semana pasada. Ah, ok, perfecto, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, la idea es que usted vaya haciéndolos a diario para que no se atrase. Pero usted sabe cómo administra su tiempo o los hace todos el fin de semana, pero sí, al finalizar cada semana tiene que estar el laboratorio completado. Permítanme.
¿Y hay alguna duda, señores? ¿O está claro? Entonces, la solicitud es que, Todo por favor, claro. la solicitud es que, por favor, los completen esos laboratorios, ¿verdad? Porque les va a servir para su evaluación y es la forma en que se califica su desempeño. Bueno, la semana pasada dejamos varios ejercicios para pasar entretenidos el fin de semana. Ya vamos a ver si que los que los pudieron resolver. Si no, aquí los vamos a hacer. La idea es que todos aprendamos, que nos retroalimentemos con cada ejercicio. Pero también hay que hacerlo. Como les he dicho anteriormente, solo de ver usted no va a aprender. Excel tiene que practicarlo. Excel es igual que el inglés. Excel es igual que la matemática. Usted tiene que practicarlo para que se le quede todas las sintaxis, las funciones, todas las bondades que tiene las hojas de cálculo. Este día vamos a iniciar, como les dije, la segunda semana del curso. Les voy ahorita a compartir pantalla. Bueno, este día iniciamos la segunda semana de nuestro curso Excel Avanzado y en esta segunda semana lo que vamos a ver es búsqueda, comparación y consulta de datos. Búsqueda, comparación y consulta de datos. Como primer tema vamos a ver la comparación de datos con las funciones indirecto y concatenar. Bueno, vamos a hacer los ejercicios que dejamos con esta función indirecto. Vamos a hacer otro ejemplo para que ya quede bien claro la función indirecto, que es de las más poderosas para el tema de búsqueda de datos. Luego vamos a ver lista de validación de datos con la función buscar B. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza y también les voy a enseñar cómo se usa la función buscar H, que es similar a buscar V. También vamos a ver la búsqueda avanzada con función índice y coincidir. Vamos a ir viendo cada limitante que tiene las funciones que vayamos viendo con anterioridad. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, la combinación de estas funciones, de algunas funciones, nos permite hacer unas búsquedas más complejas. Por último, vamos a ver la consulta de datos con funciones ya combinadas, que son la función índice, indirecto, concatenar y coincidir. Vamos a ver cuál es la, en qué momento usted tiene que decidir por usar otras funciones y en qué momento usted tiene que decidir combinar las funciones para encontrar el resultado que usted anda buscando en una base de datos. Bueno, esos son los temas que vamos a ver. Esta semana, la segunda semana de su curso de Excel avanzado. ¿Alguna duda o queda claro? Estimadísimos. Por el momento todo claro. Por el momento todo claro, ¿verdad? Ok. Entonces, Sí, todo bien. vamos a ver. Dejamos el viernes pasado dejamos tres ejercicios. Un ejercicio era para que usted combinara todas las funciones de texto para que pudiera usarlas ya anidadas. El otro ejercicio que dejamos fue las de referencias absolutas y relativas y mixtas, también las vimos. Y también nos quedó un ejercicio de la función indirecta. Me gustaría saber si quienes realizaron los ejercicios, si hubo alguna duda, si se toparon con algo, o si alguien los hizo todos, pues excelente. Veamos. ¿Alguien hizo los ejercicios, o por lo menos uno de los tres? Estimadísimos. Y debe hacerlos todos.
Bueno, no entiendo la consulta por ahí en el chat de un compañero. Vi varias veces los videos y pide hacerlos todos. Wendy Penado, sí me probé y todos me salieron bien. Ah, o sea que hizo los ejercicios y pudiera compartirlos, mostrarnos o. No tiene acceso a la computadora, está por el móvil, no sé. Sí, fíjese que mi computadora se me ha arruinado, entonces trabajo, pero en mi trabajo hago los ejercicios. Ah, en su trabajo. Pero sí los Sí. hizo y la explicación fue clara y pudo resolverlos, ¿sí? Sí, la verdad es que es muy, muy interesante y muy útiles. Sí. Los tuve que ver como en 5 o 6 veces cada uno e ir probando, pero sí lo pude hacer. Perfecto. Esa es la idea, ¿verdad? La idea acá es de que yo me retroalimente también en que lo que estamos enseñando se está entendiendo y se está aprendiendo. Por eso es que insisto en preguntar si hicieron los ejercicios porque es la mejor manera de demostrar que usted entendió cada una de las clases que se ha dado. ¿Alguien más? O por lo menos si los hizo, un comentario. O solo Wendy Penado los hizo los ejercicios. Yo tengo un aporte ahí. Fíjese que yo trabajé una explicación que creo que pasó el día uno. Sí. Estoy viendo algo que decía como referencias mixtas. Sí. Estuve en funciones independientes. Sí. Me gustó, estuve ahí manubriando, le puse colores. Ahí después comparto con ustedes en el grupo. Pues si puede compartirlo ahorita sería fabuloso. ¿Sí puede? Sí, ya lo voy a intentar. Ok. Sí, porque quiero que todos vean el esfuerzo de sus compañeros, porque si yo. Igual, yo, perdón, Sí, yo adelante. trabajé la de el archivo que decía 1.3, funciones independientes, referencias relativas y absolutas. Sí, ok. Ese logré trabajar también. Bueno, ese es el que logré trabajar porque el otro sí no alcancé a hacer. ¿Y lo puede compartir? No sé si el compañero va a intentar ahorita compartirlo él para después Sí, compartir el mío. para que nos muestre el señor Douglas Castellanos qué hizo y luego también usted y ya después pasamos a resolverlo, ¿verdad? Señor Castellanos, ¿puede compartir su pantalla? Lo voy a mandar en mi teléfono. Estoy en la computadora. Ah, sí. Bueno, entonces, Metzi, ¿usted puede compartirlo ahorita? Fíjese que sería primera vez que voy a compartir algo. No sé si usted me puede dar una pequeña inducción. Le di en la cosita que decía compartir pantalla. Sí. Luego aquí me sale pantalla, pizarra. No sé cuál de las dos tengo que. Ah, usted tiene que donde dice screen, pantalla. A esa le tiene que dar. Pero, ahí saldría todo lo que tengo abierto. Está Ahí bien. sale todo lo que. O si quiere, yo le digo porque es la más fácil, pero si no, usted le da clic a la pantalla que quiere compartir de todas las que ahí aparecen. Aparece ahorita en la. Le Tendría que tener observan. abierta, sí, No. ahí está ya. Ya está el archivo. ¿Se lo ven? Sí, Sí, ahí lo estamos viendo. Sí. vaya, en esta que yo coloqué, bueno, le pregunté al compañero Douglas, creo que él fue el que me contestó, Sí. que era lo de hacer el al revés, ¿verdad? Invertir el orden del nombre completo de Chinchilla Salegio, Héctor Armando. Yo hice esta respuesta y lo hice con esta forma, esta opción. Sí.
Pero veamos, Esa. sí, pero ahí lo que hizo es que llenó las dos celdas a pie, ¿verdad? Sí, ajá, las coloqué. Ahí sí no me recordé cómo era el proceso, pero como usted dice que nos va a volver a explicar, ahí voy a terminar como Sí, va. de empaparme. Creo que luego iba esta que había que colocar, sustituir, construir una fórmula que me diera, ay, perdón, construir la fórmula que en la celda de color verde, que en este caso solo la celda verde al principio era la mes 1, Sí. ya sea rellenando hacia abajo y hacia la derecha. En mi Sí. caso utilicé esta fórmula. Okay. Ahí puede, no sé si se observa bien esta que utilicé, compañero. Sí. Y al momento de hacer el relleno, si me daba la opción, si ustedes Pero observan. dele para arriba un poquito. Quiero ver la comisión del mes 1 que está arriba. Vale. Esa Allí, sería. el mes 1, la comisión es el 20%. Entonces, 20% de 300 son 60, ¿verdad? Pero el Sí, 20% yo lo hice. de 250 no son 60. Ahí está mi error, entonces. Sí. Ahí. Ah, entonces, el Ajá, me. 20% de 200 tampoco es 60. Sí, entonces ahí creo que lo que debería yo de hacer sería quitar. Para ver si así tiene toda la razón. No me voy a fijar. Creo que ahí ¿Verdad? sí era. Hoy sí. Hoy a la derecha. No, no varió, ¿verdad? Pero bueno, ¿Cómo aquí sí no? tiene que variar. ¿Sí? Ahí sí varió. Sí. Bueno, bajar varió. Vaya ahí. Bueno, Ahí hice está. uno más. Sí. Pero Vaya eso es, ahí. ¿verdad? Usted solo hizo una vez la fórmula. Eso era la idea, ¿verdad? Esa fórmula Hice que usted la que yo construyó ahí. construí, sí, la mal que construí, solo la hice una vez, pero fue Sí. porque no me percaté de lo demás. Solo me enfoqué en que en este de aquí no me diera lo mismo que era 60, pero hacia abajo sí se me olvidó. Sí. Lo obvié eso, pero sí me enfoqué solo que en esto, por eso de una sola vez me acordé Sí. qué es lo que cambia al anteponer o el signo de dólar. Correcto. Entonces, solo me recordé para hacer estas tres. La verdad, para Sí. abajo sí se me fue el avión y lastimosamente lo dejé mal. Pero bueno, ya. Y bueno, les quería también hacer un comentario, justamente, no esta fórmula, pero yo ahora en mi trabajo logré utilizar algo similar a esto, que era que yo colocaba el signo, colocaba un valor de una celda en específico, digamos que yo aquí tenía 500, y les quiero contar lo que aprendí a hacer, algo que no sé si estaba bien, pero me salió. Y Sí. aprovechando la clase, son 500 vales de combustible, Sí. porque era frente a eso lo que yo estaba haciendo. Entonces yo vine y dije que acá la parte, digamos, aquí era la cantidad comprada. Y a la par yo quería colocar la cantidad de vales que tengo en mi stock. Sí. Entonces vine hice acá, luego le resté, aquí abajo está un cuadro en el cual Sí. van todos los que voy quitando. Entonces lo que hice fue, profe, perdón, hice esto. Luego, digamos que elegí este grupo, que aquí tengo los Sí. valores. Y en mi caso, no sé si lo hice bien, que este valor lo dejé estático, ya que a las personas les gusta, las otras personas que están en mi trabajo les gusta como que seguir agregando, agregando, agregando
agregando columnas y filas. Entonces yo dije, lo voy a dejar así. Y para lograr que esa no me la modificara. Y lo mismo hice en el caso de esta cosa, porque en estas dos, porque no quería que se me moviera, aunque metieran otra columna de otro tipo de algún argumento más, no quería que se me movieran. Entonces le di a estas dos la misma función, acá y acá. Entonces, los valores como yo creé ahorita ese cuadro y todo eso, porque me solicitaron eso en servicios generales, que les ayudara. Entonces, vaya, por ejemplo, yo soy aquí, yo voy metiendo 7, se va haciendo la resta. Entonces, eso lo logré hacer. Sí. Entonces, no sé si lo hice bien con la idea que yo manejo, de que no quiero que a pesar que aquí vengan y metan otra columna, sea otra columna P, porque no estaba justo abajo, los valores de esta columna, que son los que me interesan tener aquí, porque pueden poner una columna acá en donde solamente me reflejan cuál es el correlativo o cualquier cosa, pero que no se me movieran estos valores. Por eso hice eso. No sé si está bien mi idea de esa forma. Mire, va a estar bien si a usted le funcionó. Eso es lo Sí, importante. Si sí, a usted porque le metí una funcionó. columna y no se me cambió. Sí, si a usted le funcionó y le devolvió el resultado que esperaba, entonces está bien, porque Excel tiene un montón de maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Aquí lo importante es que usted entienda y que entre más formas de hacer usted conozca, pues más fácil se le va a hacer resolver un problema. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Que ustedes intenten, que en su trabajo apliquen los conocimientos, que, por ejemplo, veo que les sirvió esto de referencias absolutas, que de verdad es bastante útil en el trabajo. Sí, la verdad que sí. Y ahí disculpe que me salí el tema. Aquí está Sí. también el otro, el bono del trimestre. El Sí. bono del trimestre lo hice de esta manera. Si usted observa, acá está la fórmula, ya que está en el H7, que serían los valores. Sí. Eso sí van a cambiar. Y el valor estaba acá. Este es el porcentaje. Correcto. Entonces, ese Así es. fue el que movió. A ese le puso Si usted referencia observa acá, absoluta. ahí está. Correcto. Absoluto, exacto. Ya que es el que necesitaba que se moviera. Luego lo del salario fue de la misma manera, creo que a la que nos explicó, que nada más es Sí. con fórmula simple de suma, sumando cada uno de estos. En mi caso, fíjese que yo le coloqué al valor el nombre de la celda como teléfono, ya Sí. que en las otras pestañas tenía telefonía móvil. Entonces yo decía, pero si en dado caso yo necesito, aquí es otro valor y no es el mismo de la otra pestaña, y quiero que sea mi telefonía móvil, entonces no me va a agarrar que digamos que aquí fuera, en la otra pestaña fuera 30 y en esta fuera 50. Entonces yo dije, Sí. yo quiero 50 y si yo elijo telefonía móvil me va a agarrar el valor de 30 que está en la pestaña anterior. Entonces por Correcto. eso coloqué otro nombre, perdón, a Otro. esa. Okay. A esa. Eso fue lo que hice y aquí está la. Así que espero haber, bueno, con los errores, pero espero haber comprendido el tema que usted nos explicó. Excelente, ¿verdad? Felicidades, Mitri. Eso es la idea, ¿verdad? Tratar de hacer los ejercicios y lo más importante es que le ha servido ya en su trabajo, ¿verdad? Pero Sí, eso es lo importante, que la verdad es que ustedes entiendan para saber aplicarlo. Bueno, ya que nos mostró la compañera cómo hizo sus ejercicios, le voy a yo a el de los textos, ese sí le voy a explicar cómo se hace porque no, la idea no es que usted vaya poniendo, separando los nombres en celdas diferentes, porque si no, igual es más trabajo, ¿verdad? Mejor lo hace todo a pie. Imagínese que fuera un listado de 100 nombres, ¿verdad? Entonces aquí vamos a aprender cómo hacerlo de forma automática. Le voy a compartir pantalla. Vamos a ver acá.
Bien. Ok, están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, profe, sí. Ok, vean. Entonces, aquí la idea era que usted agarrara este nombre y si se, imagínense, sin estar poniendo a pie, ¿verdad? Separando los nombres de los apellidos, si usted construyera una fórmula que pudiera darle vuelta automáticamente a ese nombre. Entonces, hay una cantidad de maneras de hacerlo, ¿verdad? Está desde la más fácil hasta la más difícil. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo de la primera manera, que es, vamos a hacerlo con las funciones, vamos a hacerlo primero con las funciones encontrar y la función extraer, que son las dos que nos pueden servir para eso. Bien. Vamos a ver aquí. Entonces, en primer lugar, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar de este nombre que está acá, que en este caso es la celda B22. Yo voy a usar primeramente dos funciones, ¿verdad? La primera que tengo que usar es, voy a usar la función extraer, vean. ¿Verdad? La función extraer, lo que vimos es que me extrae de un texto. Primero le voy a decir que me extraiga, ¿verdad? Extraer, perdón, extrae. ¿De qué texto? De este texto que es el que yo voy a tratar, ¿verdad? Y le voy a decir que me dice en qué posición, ¿cuál es la posición inicial? Yo le voy a decir que la posición inicial es la celda B, la celda B29, permítanme. Veamos aquí cómo está este volante. Ok. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo primero que yo necesito para darle vuelta al nombre es buscar la posición del asterisco, porque a partir de la posición del asterisco, en adelante yo sé que tengo el nombre. Ok. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar la posición del asterisco. Fíjense bien. Y para encontrar la posición del asterisco, se recuerdan que nosotros vimos una función que era encontrar. En encontrar, lo que hace es que devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra cadena. Entonces yo le voy a decir que me encuentre el asterisco. De la celda donde estoy buscando, ¿verdad? Que en este caso es la B22. Ok. Y que me devuelva la primera posición. Cerramos. Entonces ahí me dice él, mire, ya encontré el asterisco, lo encontré en la posición 19. Eso es lo primero. Si se fijan aquí, no estoy yo haciendo esta fórmula, después usted la copia para todos los nombres, si tuviera 100 nombres allí, y le va a funcionar igual, ¿verdad? Luego le voy a decir que necesito también el largo de la cadena. Y para el largo de la cadena, pues usamos, ahí también vimos la función
largo. Largo lo que me hace es que me devuelve cuántas posiciones tiene la celda. Entonces me dice que el largo de la cadena son 34 caracteres. ¿Ok? Ya teniendo yo estos dos datos, teniendo estos dos datos, me voy yo y le voy a decir que con la función extrae, le voy a decir que me extraiga de la celda B22, que es la que yo estoy operando, a partir de la celda B29, que la celda B29 es la posición del asterisco. Entonces, pero ahí le voy a decir que 19 más 1 para que él salte a la posición 20, que es donde está la letra H. ¿Ok? ¿Cuántos caracteres? Bueno, ahí el número de caracteres va a ser la celda B31, que es donde yo tengo la longitud de la cadena. ¿Vean? Menos la celda B29, que es el número de caracteres que tiene el nombre hacia su derecha. Ok. Y aquí lo que hizo es que me extrajo primero Héctor Armando, ¿vea? Ahora voy por la segunda parte del nombre. Aquí voy a hacer lo mismo. Le voy a decir que me extrae. Pero aquí le voy a decir que me extraiga de B22. Aquí ya está fácil, ¿verdad? A partir de la primera posición. La celda B29, que es el largo que tiene el apellido, pero menos uno. ¿Ok? Y aquí me extrajo los apellidos. Y ya por último, pues ya teniendo eso, entonces yo solo voy a decirle que me concatene las cadenas, ¿verdad? Hay una función que se llama valor texto, que lo que hace es que me convierte todo a texto por sí. Le voy a decir la B32 más valor a texto de la celda B33. Y es valor a texto. Ok, vean. Entonces aquí ya me le dio vuelta, vean. Entonces quiere decir que me dice usted, ay, si pongo otro nombre, bueno, media vez ponga, por ejemplo, voy a poner Pinchilla Urbina José Alejandro. ¿Vean? Ahí está. Entonces, si se fijan, acá todo está a través de fórmula. Y no, usted no tuvo que estar rellenando nada manualmente. Entonces, esta es la manera en que usted tiene que aprender a concatenar, a anidar las funciones. Esta es una forma, hay hasta cuatro formas de hacerlo. Aquí yo me auxilié de dos celdas más. Hay una manera de hacerlo sin auxiliarse de ninguna celda. Entonces, la idea es que usted aprenda a anidar para sacar un resultado. Este ejercicio lo voy a compartir para que se lleven este ejemplo.
Y hay otra manera de hacerlo también, pero son unas fórmulas bastante largas, ¿verdad? Y se nos va a ir todo el tiempo ahí explicando. Pero acá está una manera de resolverlo. Bien. Ahora vamos a ver el tema del ejercicio que dejamos de la referencia relativa. Allí ya muy bien lo explicó la compañera, cómo lo resolvió ella. Y acá, definitivamente, usted lo que tenía que hacer es usar una referencia mixta, ¿verdad? Porque la idea es de que usted pueda llenar hacia abajo o hacia su derecha con una misma fórmula lo que le están pidiendo. Y es más, ¿verdad? Pueda que en un futuro le digan, mire, fíjese que aquí van, como explicó la compañera, que suele suceder, que a veces meten más datos, ¿verdad? Entonces puede que en un futuro le digan, mire, aquí van otros 3 meses. Entonces, esa fórmula tiene que ser capaz de poder seguir llenando sin que usted esté quebrándose la cabeza en construir una fórmula más. Entonces, acá lo que usted tenía que construir era una referencia mixta donde le tenía que decir, por ejemplo, que la celda H7 por la comisión, ¿verdad? Que está aquí arriba. Ok. Y ahí le da para el primer valor. Ok. Pero si yo aquí empiezo a arrastrar, me va a hacer referencia relativa y no me va a funcionar. Si le doy hacia acá, me va a hacer referencia relativa y el dato que va a poner es erróneo. Entonces, ¿qué íbamos a hacer ahí? Yo le tengo que decir, vamos a poner esto más grande para que lo vean. Ok. Yo le voy a decir entonces acá que si copio hacia abajo, le voy a decir, usted sabe, ¿verdad? Que H es columna y 7 es fila. Entonces, si yo copio hacia abajo, quiero que me vaya variando la fila, porque en diferentes filas relativamente están los valores. No así que me varíe la columna, porque la comisión se mantiene en la misma columna. Ok, entonces le voy a decir que aquí en este caso le voy a poner referencia absoluta solo a la columna. ¿Por qué a la columna? Porque en la columna está el valor que no quiero que varíe. En el caso de I3, acá lo que le voy a decir es que lo que no quiero que me varíe es la fila. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga esa copia, cuando yo haga esa copia, va a ir variando la fila en el primer caso. La columna no va a variar porque en la columna H es donde están los salarios. Lo va a multiplicar por la celda I3, donde la I sí va a ir variando porque de acuerdo como yo vaya bajando, así están los salarios, ¿verdad? En la fila siguiente. Pero sí quiero que se mantenga fija la fila donde yo tengo el valor. Entonces, vean bien cómo está la fórmula construida. Y acá, una manera sencilla hubiera sido, ¿verdad? Sin andarse quebrando mucho, yo le digo esto por esto. Ok, así. Y
Póngamele, por favor, fija a esta celda para que no se mueva. Entonces aquí yo le doy F4. Entonces quiere decir que cuando yo baje, sí me va a dar los valores correctos, ¿verdad? Vean, porque la I3 no se movió, que es como lo había hecho primeramente nuestra compañera. Pero acá, si yo le doy hacia la derecha, así aquí hay problema, ¿verdad? Porque no me varía la I3, pero en realidad yo las comisiones las tengo en la siguiente celda, la J3 y la K3. Entonces, allí no nos hubiera funcionado. Vamos a hacer esto y vamos a ponerlo como lo teníamos al principio. Y es así. Y así. Entonces, esto quiere decir que yo le doy para abajo. Me calcula los valores correctos. Le doy así a mi derecha. Me calcula los valores correctos. Y aquí puedo seguirle dando a la derecha. O puedo darle hacia abajo, como quiera. A donde quiera que yo le dé a la fórmula, me va a funcionar. ¿Vean? Esa es la gran ventaja de poder manejar bien las referencias absolutas, señores. Ya para el cálculo del bono era sencillo porque usted solo tenía que poner aquí sí, ¿verdad? Referencia absoluta por la celda que está acá, le ponemos referencia absoluta para que no se mueva. Y esta va a ser fija porque a todos llevan la misma comisión, el mismo bono. Y el salario total, pues sí va a ser igual. A esta más esta más esta más esta más esta. Ok, veamos ahí qué nos falta. Nos falta ahí más esta. Y esa última sí, como le habíamos puesto, bueno, a esta le podemos poner un nombre, como lo pusieron ahí, móvil, ¿verdad? Vamos a poner móvil, por ejemplo. Y decirle que aquí más móvil. Y ahí está. Ok. Ahora fíjense algo interesante acá, es como les digo que si ustedes pueden insertar columnas con otras comisiones y él les va a seguir haciendo los mismos cálculos. Bueno, por aras del tiempo les voy a compartir este archivo. Se lo voy a compartir ya porque si no, después el tiempo ya no nos alcanza. Se lo voy a compartir aquí por el chat. Me avisan si lo tienen, por favor. Sí, ya. Ok. Ya, profe. Muy bien. Bueno, vamos a hacer el otro ejercicio también que
El que quedó acá pendiente. Estamos todos ya sintonizados, ¿sí? Bueno, dejamos este ejercicio, incluso lo empezamos a realizar, que lo que era anidando funciones, que es lo que hemos estado viendo con la función indirecta. Usted podía, a través de validación de datos y la función indirecta, usted podía sacar los valores, los totales, ya sea por departamento, o ya sea por mes. ¿Se recuerdan todos que en eso quedamos, sí? Y como les dije yo que el primer paso era que usted nombrara los rangos, ¿verdad? Sí hicimos lo que era la validación de datos, que aquí estaba la clave estaba acá para poder usar la función indirecto. En la validación de elija la opción, usted solo iba a poner departamento o mes, que es lo que nos están pidiendo. Pero les dije mucho ojo a esos datos que usted va a poner aquí, por ejemplo, en esta validación, datos, validación. Le dije mucho ojo, ¿verdad? El nombre de los origen, porque estos nombres van a ser los nombres de nuestros nombramientos de rangos para que lo entienda. Entonces aquí pusimos departamento y pusimos mes, que es lo que está en validación de datos. Y luego, lo que teníamos que hacer es hacer el nombramiento de todos los rangos, ¿verdad? Por ejemplo, usted tenía que a todo este rango ponerle, por ejemplo, enero. A todo este rango ponerle febrero. A todo este rango ponerle marzo. A este otro, abril, ¿verdad? Vean, aquí están nombrados esos rangos. A este mayo, acá está, y junio. Acá está. Eso es lo primero que usted tenía que hacer. Lo mismo con los departamentos. Quiere decir que usted ya sabe que tiene un rango nombrado que se llama enero y que comprende toda la venta de enero. Ya sabe que tiene uno de febrero, uno de marzo, abril y mayo, junio. Y lo mismo iba a hacer con los departamentos, ¿verdad? Iba a agarrar, nada más que en este caso iba a ser de forma horizontal, ¿verdad? Acá. Vean. Y le iba a poner a ese rango San Salvador, tal y como está acá. Lo mismo iba a hacer con Santa Ana. Santa Ana, vean. Lo mismo con San Miguel. San Vicente. Y La Unión. Las formas de nombrar los rangos, eso ya usted ya lo domina muy bien, ¿verdad? Ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Entonces, dependiendo de lo que yo elija acá, así me tienen que aparecer acá, ya sea los departamentos o los meses. Si yo pongo departamento, acá me tendrían que aparecer los departamentos. Y si yo pongo acá los meses, aquí me tendrían que aparecer los meses. Y ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Cómo hicimos esa validación? Bueno, igual. Me ubiqué en la celda que quiero validación y la validación de datos que yo le dejé a esa celda fue, vean bien, esto es importante también que usted entienda, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la función indirecto? Hace referencia
a una celda para llamar a otra. Es decir, por medio de una celda hace referencia a otra celda o a un nombre de celda o a un rango de celda. Entonces, esa es la función de la función indirecto y esa es lo que la clave acá para que le funcionara este combo. Vean. Entonces, la validación que tiene ahí dice indirecto de B3. O sea que él va a ir a ver qué es lo que dice en esta celda, en la B3, y dependiendo lo que diga aquí, entonces él va a hacer referencia a eso. Como aquí le estamos diciendo que el origen va a ser la celda B3, y en la B3 está un nombre de un rango, y ese es el origen entonces de esta validación. Y eso es la clave, eso es lo más importante que usted tiene que entender, porque de ahí se deriva todo. Luego nos dijeron que sacáramos el total, ya esto ya iba a ser fácil, incluso ya hicimos, habíamos hecho varios ejercicios, porque acá lo único que yo le tengo que decir es, el total va a ser igual, voy a combinar, anidar o concatenar la función suma con la función indirecta. ¿Y va a ser indirecto de qué? ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? En este caso yo le dije mes y le puse el mes de enero. Entonces, tengo que decirle la sumatoria de indirecto de qué, señores. Veamos. Debe ser ¿Cómo? de la celda B6. De la celda B6, excelente, así es. Sí, porque ahí está haciendo la referencia al nombramiento que le dimos a los rangos, ¿verdad? Entonces, de la celda B6, vean, cierro indirecto y cierro suma. Y ahí estamos, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Vean, ahí ya me puso el valor que ando buscando. 5.140 del mes de enero. Veamos si es cierto. Sí, ¿verdad? Ah, pero veamos si yo pongo otro mes acá. Veamos el mes de mayo. Ya me puso 2.730. Veamos si es cierto. 2.730. ¿Ok? Ah, pero ¿y qué? ¿Y si no quiero el mes, sino que el departamento? Ok, entonces pongámosle aquí. Ahora mi opción es por departamento. Entonces me dice aquí, seleccione un departamento. Ok, vamos a seleccionar San Salvador. Vean. Me varió, ¿verdad? Quizás aquí no ven porque está seguido, pero vamos a verlo aquí. Santa Ana, varía. San Vicente, varía. San Salvador, 4.750. Veamos si es cierto. 4.750. ¿Ok? ¿Queda claro, estimadísimos? Aquí usted aprendió la combinación de validación de datos, concatenar funciones, concatenar con las funciones aritméticas. Y para el promedio, lo mismo, ¿verdad? Usted va a hacer lo mismo para el promedio. Igual, aquí vamos a usar entonces la función promedio. ¿De quién? De. Aquí va a ser promedio de. Siempre la función indirecto. De. La La misma que referencia. él. La misma celda, ¿verdad? Excelente. La misma, ¿verdad? Cierro y cierro. Veamos aquí qué pasó. Quiero ver No, promedio. es que le dijo la B3 y es la B6. B6, sí. B6. Así es. B6. Muy bien. Y vean, aquí tienen el promedio entonces.
promedio. Son valores, ¿ok? Bueno, estimadísimos, espero que hayan aprendido. Yo les voy a compartir también este archivo para que se lo queden y que practiquen, ¿verdad? Esa es la clave. Lo vamos a guardar para poder compartírselos también. Solo una última pregunta, profe, antes de salirnos. Sí. En el caso de esta sesión, no vamos a trazar, digamos, si lo quisiéramos hacer ahora, no podríamos hacer el laboratorio. Bueno, es que primero hagan los de la semana pasada, que son los más importantes ahorita. Ya los de esta semana los pueden hacer al final de esta semana. Vale, está bien. Sí. Gracias. Ahorita les voy a compartir este. Hola, hola. Hola. Pero si la compañera quiere seguir avanzando, puede terminar incluso hasta el final, no hay problema. Claro. Hay compañeros que hacen así. Sí, sí. Si usted tiene el tiempo y quiere hacerlo, hágalo, ¿verdad? Bien, entonces aquí va el otro archivo. Por favor, practican y ahí tienen los ejemplos bien claros. Tengan muy buenas noches, estimadísimos, y nos vemos el día de mañana. Ok. Buenas Muchas noches, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.